Vamos a entrar, hermanos, a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero que se ponga de pie y busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer tu versículo 13 en adelante. Cuando ya lo tenga, hermano, confírmeme todo el pueblo, y el que no trajo Biblia, pues el texto bíblico se va a proyectar ahí en la pared para que pueda leer con nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ponga su Biblia en la banca, cierra sus ojos, hermano, y levante su mano al cielo. Y hoy pedimos a Dios que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, después de esta bendición tan grande, Señor, de tu presencia en este lugar, a través de los cantos, de los testimonios, de la grandeza de tu amor y poder, Señor, para con nosotros, y la presentación de estos angelitos tuyos, Padre bueno. Te suplico hoy, Señor, que en esta palabra tú traigas esa palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Te pido, Dios, que hables a nuestra vida, Señor, que ministres, que salves, que sanes, que libertes hoy en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Gracias. Amén. Quiero hablar en esta tarde bajo el tema el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Todo aquello, hermano, que tiene vida, que tiene vida, vitalidad, está determinado a crecer. Pero ¿qué pasa si usted tiene algo o siembra algo y no crece? ¿Qué pasará? ¿Cómo se sentiría usted? En otras oportunidades he predicado yo bajo este tema del crecimiento espiritual, y yo pongo como ejemplo, ¿verdad?, el padre de un niño. Cuando nace y empieza a crecer y empieza a crecer, y quizás el padre mismo no nota mucho el crecimiento de su hijo, pero la demás gente de fuera, cuando lo ve quizás al mes, a los dos meses, y le dice: qué grande está su niña, qué grande está su niño, porque está empezando a desarrollar, está empezando a crecer. Entonces el padre se pone alegre, y también, hermano, los niños, ellos anhelan crecer. Ellos, ¿verdad?, hasta tienen una cinta como de medir en una pared, en el refrigerador, y hasta le manchan ahí, y cada día se te van poniendo a medir: ya estoy grande, ya te voy a alcanzar. Y empieza a brincar, que quiere alcanzar el techo el niño. Hasta se andan subiendo sobre los muebles porque quieren ser altos, ellos quieren ser grandes y anhelan crecer. Si aplicamos nosotros, hermano, ese anhelo y ese deseo y esa realidad de que hay que crecer en lo espiritual, en cada uno de nosotros, ¿cómo está su crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual delante de Dios? Este es un mensaje a la conciencia de cada creyente, de cada cristiano, de cada hijo del Señor en esta tarde. ¿Será que usted está creciendo espiritualmente? ¿O será, amado hermano, que está estancado? Porque también me he quedado sorprendido de ciertas personas, hermano, de que
como que se quedaron, ¿verdad?, paralizados, que no crecen. Y le sucede mayormente a los varones. Entre esta edad de los 7, 8, 9, 10, 11 años, parece que tiene un stop, no crecen. Y dice, bueno, y este se va a quedar enano, ¿qué pasa? Pero de repente, hermano, cuando se ponen así medio ronco, que empiezan a mudar la voz, se pegan un estirón, hermano, bien rápido. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Será que usted está creciendo espiritualmente? ¿O se ha quedado estancado? Porque va contra toda naturaleza que una persona deje y que en vez de crecer para arriba vaya para abajo, ¿verdad? Pero espiritualmente yo he podido ver eso, hermano, que algunos en vez de avanzar en crecimiento espiritual van como la cola del caballo. Que la cola del caballo crece, pero para abajo. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? Yo no conozco su vida íntima con Dios. Esta solamente usted la conoce. Yo lo veo que usted viene muy feliz y contento el domingo a la iglesia. Y gloria a Dios por la cantidad de personas que habemos en este lugar. Pero es una carga para mí. Motivarle, enseñarle que nosotros como hijos de Dios debemos de crecer espiritualmente. Dios en su palabra, amado hermano, nos compara a nosotros simbólicamente con las plantas. Nos ve a nosotros como una viña. Una parábola de la viña. El Señor, ¿verdad?, dice, esta ya la tengo por bastante tiempo y no hay fruto. Vamos a cortarla. Sí, aquel arrendador, aquel administrador le dice, no, Señor, dale un año más. La voy a porcar, la voy a rodear, la voy a abonar para que dé fruto. ¿A los cuántos años da fruto un árbol? Hay algunos que dan fruto bien rápido. Algo otros que son lerdos para dar fruto. Pero hay algunos, ¿entiende esa palabra lerdo usted, verdad? Pero todo árbol da fruto. Y la Biblia dice que usted, amado hermano, y yo somos como el olivo. Que tenemos que dar fruto para Dios. Dice que somos plantillo de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Solamente usted, amado hermano, sabe su relación con Dios. En cuanto al crecimiento, amado hermano, espiritual. Crecimiento espiritual. En cuanto a la fructificación o en Cristo primeramente. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Quiere que crezcamos en Cristo, en conocimiento. ¿Cómo vamos a crecer en conocimiento de Cristo si no hay ese anhelo, esa hambre, esa búsqueda de Dios en la lectura bíblica, en ayunar, esa relación privada suya con Dios, sin que nadie te lo diga, que no haya ayuno en la iglesia? Usted ayuna sin que nadie te lo pida. Usted va a crecer espiritualmente. ¿Cómo va a conocer a Cristo? ¿Cómo usted va a conocer a Jesús si no lee la Biblia? Si Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia es la que da testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, conociendo la Biblia es que usted va a conocer a Cristo. Pero aquí hay personas que tienen años de ser evangélicos y no han leído ni siquiera todo el Nuevo Testamento. Mi llamado, mi exhortación en este día, amados hermanos, es que a causa del desconocimiento, de la ignorancia de la mayoría, de una gran mayoría del pueblo cristiano, amado hermano, es el engaño y el error. Nos dice el pasaje, ¿cómo dice el pasaje? ¿Me puede regresar el pasaje que leíamos? De Efesios 1:14. Efesios 4:14, perdón. Para que ya no seáis niños
fluctuantes. Una persona fluctuante, hermano, es que hoy está así, ¿verdad? Arriba, alegre, gozoso, y mañana está triste, está apagado. Una persona fluctuante es que no es estable en su estado emocional, en su estado de creencia. Una persona dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque la persona que no conoce a Cristo, que no conoce la palabra de Dios, es llevada por todo viento de doctrina, porque no está edificando su casa sobre la roca, la está edificando en arena, y es muy peligroso, amado hermano. Y yo me alegro que usted venga al culto, gloria a Dios, pero aquí no vamos a poder leer toda la Biblia, es una porción chiquita. Y la palabra de motivación, de aliento, de fe, de esperanza, como la que hemos estado, ¿verdad?, viendo nosotros. Entonces, pero nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo. Y este conocimiento está en su palabra, en la oración, en el ayuno para con el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. En amor. Dice 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer. Primera Tesalonicenses 3, versículo 12. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Está hablando de que tenemos que crecer en amor, no en odio, no en múrmura. Porque hay algunos hermanos que parecen jueces y clavan puñales en la espalda de los demás hermanos. En vez de ayudar, orar por aquella persona, hermanos, tengamos cuidado. Así que la palabra nos está enseñando a nosotros que debemos de crecer en Cristo y crecer también en amor. ¿Y cómo crecemos? A través de la palabra, conociendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 2, dice... Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Para que por ella crezcamos para salvación. Hay mucha gente que se vuelve rebelde, se vuelve, hermano, fluctuante, porque no conoce la Biblia, porque no conoce la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo nosotros tiempos peligrosos, dice, para que ya no te hayas arrastrados por diferentes doctrinas falsas y mentirosas y engañosas. Si usted no conoce la palabra, mire, tenga cuidado. Dice la Biblia que hay que examinar, probar los espíritus si son de Dios. Si la Biblia nos manda a probar los espíritus si son de Dios, es decir que hay doctrinas de demonios que se van a meter en las iglesias. Y hay gente que se enoja, hermano, porque uno está juzgando cosas que están fuera de la Biblia, cosas que están fuera del orden bíblico. Si la palabra de Dios nos manda a hacer eso, para que ya no tengamos niños arrastrados por diferentes doctrinas. Hay personas, hermano, hoy en día en las redes sociales, usted tenga cuidado, que se ha vuelto bien tecnológico, tecnológica, pegada en el Facebook, escuchando a dique predicadoras, dique predicadores. Hermano, si hay algo que a mí me calienta, hermano, me enoja, es que a mí me exhorte alguien que no vive para nada lo que habla, hermano. Pero si aquí se para un hombre y una mujer que vive la palabra, que me agarre a garrotazo limpio, que yo recibo y levanto la mano y le doy la gloria a Dios. Sí. Pero dice que ya para que no seamos niños arrastrados por todo viento de doctrina. Yo he visto, hermano, unas mujeres en Facebook, sierva amada, y dicen así: sierva de Jehová, siervo de Jehová, te traigo hoy una palabra. Hasta agarran un acento como por ahí caribeño, ¿verdad? Te traigo una palabra. Y empiezan, hermano, que cualquiera puede decir que son tremendas siervas de Dios, tremendos siervos de Dios. Y he visto unas mujeres con las grandes argollas, como que son llantas de bicicleta colgadas en sus orejas, con el pelo cortado y bien pintarrascada como Jezabel. Y se dejan llevar por lo que dice, y se queda viendo el mensaje. Sierva, Dios te dice que ahí donde estás no te estás edificando, te tienes que ir para otro lado. Y el loco y el tonto que está ahí, es verdad,
fluctuante. No afirma su fe en la roca que es Cristo Jesús. Si usted está en una iglesia donde se ama la venida de Cristo, donde hablamos de santificación, de santidad externa y santidad externa, hablamos, hermano, de ir a evangelizar, ganar las almas para Cristo. Aquel que te quiera ir de este lugar es una cabra loca, hermano. Se lo digo sinceramente. No le estafamos con el dinero, no le engañamos, no le estamos dando falta profecía, le estamos predicando palabra de Dios. Que sigamos adelante en el nombre de Cristo. Tenga cuidado. ¿Quién le está hablando? Yo puedo asegurarle en esta tarde que si una persona de otra iglesia, si usted está trabajando aquí, trabajando para Dios, adorando a Dios, haciendo la obra de Dios, y le dice, mira, venite para acá, te vamos a dar privilegio, es el mismo diablo queriéndote sacar del rebaño para meterte en un toril. ¿Entiende la diferencia de un rebaño de ovejas y un toril de chancho? O sea, no trabaja porque no quiere. Pusimos el anuncio en el Facebook ayer que íbamos a ir a evangelizar. Gloria a Dios por aquellos que llegaron gozosos, hermano. La lucha. Predicar la palabra del Señor. No me ponen a servir, hermanos. Sí. Lo más grande que podemos hacer es ir a predicar, traer las almas para Cristo, hablar de Dios. Tenemos el mundo entero para predicar. Jesús dice que vayamos de casa en casa a predicar el evangelio y no vamos. Entonces debemos, hermanos, de fundar nuestra vida y anhelar crecer en el Señor. A través de la palabra crecemos, ¿verdad? En gracia y en conocimiento. Tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tenemos que crecer. Tenemos que anhelar crecer en el Señor. La Biblia dice, hermano, en cuanto a los ejemplos de personas que crecieron físicamente y crecieron también en conocimiento y en amor de Dios. Por ejemplo, Samuel. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 26 dice la palabra así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esto es importante. Él iba creciendo en estatura, iba creciendo en ser acepto delante de Dios y también delante de los hombres. Está hablando de un verdadero carácter cristiano a donde quiera que nos paremos nosotros, ya que nosotros somos cartas leídas al mundo. Somos carta abierta al mundo. Bendito el nombre del Señor. Juan el Bautista. Dice Lucas 1, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Crecía. Y estaba ahí buscando a Dios con todo su corazón debido al ministerio que Dios había puesto sobre él, ¿verdad? También Jesús. Dice en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Que se fortalecía. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? En nuestra comunión con Dios, íntimamente, ¿verdad? Nuestra relación personal con Dios en nuestro hogar. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué bonito es cuando la gracia de Dios está sobre una persona. Bendito el nombre del Señor. Pablo también. Pablo dice en Hechos capítulo 9, versículo 22, dice, pero Saulo, Hechos 9, 22, quiero que lo busque, hoy está ahí, ¿verdad? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Para crecer hay que esforzarse, hermano. Para crecer hay que anhelarlo. Para crecer hay que pedirlo.
¿Por qué requiere de esfuerzo? Quizás usted va a estar cansado y va a leer la Biblia. Quizás va a sentir sin sueño, va a sentir ganas de dormir, pero usted va a leer la Biblia. Si esta carne no se quiere doblegar ante Dios, hermano. Esta carne es perversa, esta carne es pervertida, le gusta el deleite, le gusta el mundo, le gustan las cosas que no agradan a Dios. Y hay esa guerra entre nosotros, entre el espíritu y la carne. ¿Pero qué es forzar la carne? Dice, no, yo mañana voy a ayunar. Y cuando usted proclama ayuno, hermano, si nomás se levanta y está cepillando, ya tiene hambre. Cuando usted no está ayunando, le pide a Dios que aparezca un ángel ahí como vea Elías y le traiga carne. Que alguien le dé algo, nadie le ofrece nada. Cuando se pone a ayunar, está sobra la comida, las invitaciones para comer. Porque requiere de un esfuerzo. Dios no va a dar crecimiento a un haragán que no quiere estudiar, que no quiera leer la Biblia, que no quiera buscar a Dios. No va a crecer. Necesitar una lupa aquí para ver los enanos. Alábele si puede. Crecemos cuando vencemos las tentaciones. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en amor de todo, en cada uno de vosotros abunden para con los demás. La madurez espiritual, que es la madurez espiritual, dejando las cosas de niño. Hay que dejar las niñerías espirituales, hermano. Primera Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, está hablando, hermano, que hay personas que son niños espirituales. O sea, hermano, niñerías. ¿Qué es una, ser una persona inmadura? Que no acepta exhortación. Le da un buen consejo y no lo quiere aceptar. Una persona inmadura se resiente por cualquier cosa, hermano. Una persona inmadura, ¿verdad?, se va hasta molestar si va usted con una exhortación para su bien, para su crecimiento espiritual. Debemos pedirle al Señor esa madurez espiritual. El maduro espiritual tiene la capacidad de soportar cualquier crítica, cualquier, hermano, exhortación que se le dé. Una persona humilde acepta el consejo, una persona madura espiritualmente. Pero ¿cómo se obtiene eso? Ya le he dicho, creciendo en el conocimiento de Cristo, conociendo la palabra de Dios, en ayuno, en la oración, y cuando vencemos las tentaciones. Dios no le va a dar ninguna carga a usted que no pueda llevar. Escuché una anécdota, ¿verdad?, de un padre que iba por la tienda con su niño, ¿verdad? Y dice que el padre le iba echando las naranjas, le iba echando los repollos, le iba echando todo ahí. Y el niño va casi así arrastrado, lleva la canasta. Y una persona le quedó mirando y le dijo: señor, le digo, ¿usted cree que no es muy pesada la carga que usted le está poniendo a su niño? Y el niño le dijo: tranquilo, le dijo, mi padre sabe lo que yo puedo llevar. Cuando ya no pueda, él me va a ayudar. Así es el Señor con nosotros. Usted lleva una carga. Cuando el Señor ve que usted ya no pueda, ¿qué padre hay de aquel, hermano, que ve a su hijo que está haciendo algo y no lo puede hacer y no le va a ayudar? Pero si yo veo a mi hija que está haciendo algo que ella lo puede hacer, no le voy a ayudar, porque ella lo puede hacer. Hay cosas, hermano, que Dios no va a intervenir, porque Dios le ha dado a usted la capacidad, la sabiduría para hacerlo. Dios empieza a obrar en nuestra vida cuando nuestra inteligencia o nuestra sabiduría tiene límites. Ahí empieza Dios para adelante a trabajar Él con nosotros.
participando de la verdadera, de lo verdadero, de las profundidades del Evangelio. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga bien, dice que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es alimento sólido, hermano? Y es cuando esa palabra viene que te toca. Que te toca lo que a usted le agrada, pero que no está bien. Y yo me gozo, hermano, cuando hay una palabra, cuando viene un predicador y toca, hermano, aquellas cosas que no están bien delante de Dios, y yo sé que no está bien y Dios me habla. ¿Usted por qué se va a poner trompudo, pues? En la boca. Se pone bravo. Se pone brava. No, denle gloria a Dios. A nosotros, hermano, se nos enseñó. Aprendimos. Mire, yo doy gloria a Dios por Alcohólicos Anónimos. Nosotros aprendimos principios, hermano, tremendo. Tener la capacidad de soportar, aceptar aquellas cosas que nosotros no podemos, que nosotros no podemos y sabemos que necesitamos allí, que usted esté sentado allá, ¿verdad? Sentado ahí, que le estén dedicando a usted, hablando directamente así a la cara. A ver, un cristiano, una palabrita que le tocó, se ponen de porteros ahí, hermano, porteras. Y gloria a Dios por los porteros y las porteras. Por mí lo dijo. ¿Quién le habrá contado al hermano? Y mire, hermano, créame que así en confianza le voy a decir que yo a veces en esa silla yo agacho la cabeza y digo, Dios mío, de cosas que yo sé que pasan en la congregación y viene un predicador o otro, el predicador de aquí en la iglesia. Y digo yo, esta hermana o este hermano va a pensar que yo soy tremendo chismoso. Yo digo, este hermano va a decir que yo soy tremendo chismoso, que hasta invité quizás a tomar café al hermano y me pude a platicar de todo para que viniera. Créame, hermano, que yo lo he pensado muchas veces. Y hay gente que quizás puede pensar esto, hermano. Pero yo me he quedado sorprendido con Dios. Y es porque Dios le ama a usted. Mire, han pasado cosas, hermano. A veces que el día anterior han sucedido, día anterior al culto, y el que trae la predicación empieza a hablar de eso, y yo allí, y yo a nadie le he contado. Hay cosas que ni aquí mi esposa sabe. Hay muchas cosas, uno tiene que aprender a ser confidencial. Cuando un hermano, esta es parte de la madurez espiritual, cuando algo confidente, un hermano tiene un secreto, un misterio, algo íntimo, algo privado, y lo cuentan, hermano, en confianza. Yo no puedo divulgártelo ni a ella. Yo le he dicho, mire, no me ande preguntando mejor. ¿Sí? Pero sucede, amados hermanos, que yo me siento ahí. Digo, Dios mío. Y han venido predicadores, hermanos, que han hablado cosas que yo digo, Dios mío, líbrame, Señor. Y hay gente que quizás decir, no, el hermano le contó. Por mí lo dijo el hermano, fue que le contó. Es que hay alguien que conoce todas las cosas, hermano. Es el Espíritu Santo del Señor. Él conoce todas las cosas. No hay nada que el Señor no sepa. Todo lo sabe. Crecimiento. Gloria al Señor. Hay que, cuando la persona, vencemos las tentaciones, crecemos también. Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Usted cree que cuando el diablo le pone una tremenda tentación y usted la vence,
¿Y cuánto me gozaba yo con hermano Fernando cuando él predicaba? De soportar esas tentaciones. Usted resiste una tentación que no es correcta delante del Señor. Usted quizás está en el teléfono y aparece una página pornográfica ahí, ¿verdad? Y hoy ponen los videos que casi se ve así real. Entonces, y la tentación viene a abrir esa página. Te dice, no, Señor, yo no puedo abrir esto. Yo soy hijo de Dios. Y usted lo pasa, no se queda entretenido ahí. Usted está venciendo esa tentación. Usted crece en el nombre de Jesús. Usted está solo en su cuarto. La televisión está con el control, ¿verdad? Cambiando los canales. Y de repente, hermano, salió la Jezabel bailando ahí. Y aquel dedo como que se quedó pegado en el botón de cambiar canal. Ya no pudo cambiarlo. Y empieza aquella lucha. Lo cambio, lo dejo. Pero usted dice, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y lo cambia. Venciendo las tentaciones. ¿Usted cree que a José fue una sola vez que la mujer lo acosó? Fueron muchas veces. Pero si usted es un hombre, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, usted vence las tentaciones, ya verá cómo va a crecer espiritualmente. Ya verá cómo Dios lo va a usar, cómo Dios lo va a ungir con el poder de lo alto para que usted testifique, para que usted predique, para que usted haga la obra de Dios efectivamente. Ya va a ver los corazones quebrantados. Ya va a haber lágrimas en los ojos de las personas. Cuando usted predica la palabra, las almas se van a convertir. Cuando usted canta, la presencia de Dios va a empezar a ministrar. Cuando usted abre su boca para predicar la palabra, Dios lo va a respaldar. Bendito sea su nombre. Cuando usted se consagra, cuando usted se santifica para el Señor, usted va a ser un vaso limpio para ser usado por el poder de Dios. Es que cuando usted, hermano, vence las tentaciones y está santificado, está apartado, consagrado para Dios, esto le da autoridad. Hermano, es que es precioso predicar la palabra de Dios sin que el diablo lo esté acusando. Dice, en cuanto depende de nosotros estar en paz con todos los hombres, para que el diablo no tenga nada que decir de nosotros, para que el diablo se avergüence, Satanás, en el nombre de Jesús. Que aquellos que predican aquí, amado hermano, tengan buen testimonio, no solo en la iglesia, sino allá afuera también. Bendito el nombre de Jesús. Es que es precioso, hermano, recibir la palabra de Dios de un hombre ungido, de una mujer ungida por el poder del Espíritu Santo. Y usted puede percibir, usted puede, hermano, sentir. Cuando usted está sentado ahí al frente de esa banca, cuando está predicando aquí, alguien que está santificado, que está ungido con la palabra de Dios, usted quiere más, usted quiere más, usted quiere recibir más de lo alto, más palabra, más bendición de parte del Señor. Pero si viene alguien algo aguado, hermano, que está más en el mundo, lo primero que le va a caer es un sueño el que está ahí. Y esto no solo el predicador, porque es usted también que anda carnudo, que se duerme. Pero es maravilloso. El Espíritu Santo da testimonio. Es que es precioso, amado hermano. Usted que ha emprendido este camino, hermano, consagrémonos para Dios. No cambiemos, aleluya, la primogenitura por un plato de lentejas. No lo cambie, no lo cambie. Es que es precioso, hermano, predicar bajo la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted ve un predicador ungido por la gracia de Dios, que no tenga, hermano, una mancha ahí pública, ¿verdad? Dicen, ese predicador es bueno, pero ya no. Ese pero lo echó a perder todo. Usted que ha emprendido el camino del Señor. Yo, hermano, estoy orando a Dios. Dios está levantando jóvenes aquí en esta iglesia. Está levantando jóvenes. Dios ha dado ministerio ya a esta iglesia. Dios va a mandar misioneros de aquí. Yo lo puedo ver. Dios va a mandar predicadores, adoradores a predicar la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Iglesia de Dios, levantémonos, hermanos. Pidámosle a Dios crecer espiritualmente. Si usted está en una iglesia sana, de sana doctrina, que queremos honrar y exaltar el nombre del Señor, Dios va a levantar obreros de aquí para mandarlos a California, a Chicago, a Houston, a aquellos lugares donde hay apostasía, hermano.
Y yo no sé por qué las muchachas de aquí, hermano. Aquí hay jóvenes ungidos, santificados para Dios. Y las jóvenes de la iglesia están poniendo la mirada en los mundanos de allá afuera. ¿Cómo es posible que la gente, hermano, estando en el rebaño de Dios, gente que la conoce por años y testimonio, y va a andar a usted allá, las muchachas van a ir a andar con un pantalonudo allá afuera? Con un aritudo, con un peludo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, pues? Como decía aquel de lente loco, ¿verdad? ¿Somos o no somos? Usted quizás no sabe de qué estoy hablando, pero hace años había un programa de comedia que se llamaba, y él decía, ¿somos o no somos? ¿Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios o solamente, ¿verdad? Somos fachada nomás. Bendito el Señor. El llamado en esta noche es a crecer espiritualmente. Que usted es plantillo de Jehová. Que usted y yo debemos de dar fruto para Dios. Porque yo no quiero que Dios encuentre higueras aquí. Higuera estéril, ¿verdad? Señor, tenía hambre y quería comer y fue a la higuera. Y al no encontrarla, maldijo. Si usted fuera esa higuera y Cristo viniera en este momento a buscar fruto en usted, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? Hay algunos que se ven bien frondosos, hermano. Esa higuera tenía tremendas hojas verdes. Estaba verde, por eso el Señor te dejó llevar por la fachada. Bueno, Él lo dejó como ejemplo, Él sabía todo, pero le estoy dando una ilustración. Frondoso, llegó a buscar y no había nada de fruto. Qué triste y lamentable que la gran mayoría de gente en la iglesia, hermano, solo viene, mire, a comer, 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 comer. Se está engordando espiritualmente. Está tan pesado espiritualmente que ya no se puede levantar de la silla. Se va a volver diabético espiritual. Y la diabetes mata a la gente. La diabetes espiritual quiere matar su vida espiritual. Tenemos que ejercitarnos. Aquí hay gente, hermano, que no quiere buscar a Dios. Hay gente que no quiere ser. Le digo, venga a la célula, ahí Dios le va a usar. Ahí va a empezar a predicar. Invite gente. Si el grupo donde usted está no crece, es porque no evangelizamos. No le eche la culpa al otro, no sea como la serpiente, de echarle la culpa a los demás. Señor, soy yo, Señor, soy yo. Ayúdame, Señor, yo voy a predicar. Yo voy a predicar, yo voy a evangelizar. Yo voy a invitar gente. Este grupo se va a levantar en el nombre de Jesús. Crecer para dar fruto para Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy toda honra y toda gloria en esta tarde, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, Dios del cielo. Muchas gracias por tu amor. Dios mío, en este día, venimos, Señor, delante de tu presencia divina para pedirte, Dios amado, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor. En esta tarde quiero a todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojitos cerrados. Si en esta tarde hay alguna persona que no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su alma, y esta tarde usted quiere aceptar a Cristo, yo quiero invitarlo a que se levante de la banca. Por favor, hermanos, seamos reverentes. No queremos gente caminando en este momento ni levantándose nadie. Es hora de interceder. Aquí hay personas que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y usted necesita recibir el regalo de la vida eterna hoy, este día. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Mi amigo invitado que está hoy aquí, si usted no tiene a Cristo, nunca ha pasado a un altar de una iglesia evangélica a levantar su mano y a confesar a Cristo para que Él perdone sus pecados, para que le salve, hágalo hoy. Hágalo hoy.
No deje para mañana lo que usted puede hacer ahora. ¿Será que hay alguien entre el público que quiere aceptar a Cristo hoy? ¿O usted que conoció a Cristo? Conoció las delicias del Señor. Conoció de los manjares del deleite, que es adorar a Dios. Y hoy no siente nada porque usted necesita reconciliar. ¿Quiere usted reconciliar con Cristo esta noche? Usted que conoció a Dios y anda apartado, ¿quiere hacerlo ahora? ¿Quiere hacerlo? Venga. No complazca a Satanás. El diablo quiere sacarle a usted así como entró, que se vaya perdido de este lugar. Pero Dios lo trajo para salvarlo. Dios le trajo para perdonar sus pecados. Hoy Jesús te llama. Es para ti el llamado. Usted que está ahí, que necesita el reconcilio, venga. Venga Jesús. No endurezca su corazón a la voz del Señor hoy en este día. Venga, ¿hay alguien para Jesús? ¿Hay alguien para Cristo? Ven a Él, Él te llama. Él te llama hoy que vengas a recibir el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. ¿Habrá alguien ahí? Es con usted, Jesús le llama. Él quiere perdonarle, Él quiere bendecir su vida. Gracias, Jesús. Hemos predicado, Señor, tu palabra. Hemos hecho el llamado al arrepentimiento, Señor. Nosotros no podemos obligar a nadie, Dios mío amado. Gracias, Jesucristo. Estemos de pie, iglesia. Vamos a orar. Dale gracias a Dios en este día. Oramos por peticiones y quiero que oremos por hermano Alex Bercián, que está operado, hermano. Gracias a los hermanos que han ido a visitarle. Que Dios restaure su salud. Quizás le está conectado viendo el culto. Le saludamos desde aquí hoy. Si alguien necesita oración, usted puede venir al altar. No se vaya de aquí. Si usted tiene una necesidad de un milagro, de sanidad, de trabajo, problemas familiares, problemas médicos, venga, no se vaya, pídale a Dios. Hay un Dios poderoso en el cielo, que Él tiene poder para sanar. Dios mío, muchas gracias. Hermano Alex Bercián, Señor, está operado y está confiando en ti, Señor, que tú vas a restaurar completamente la salud en él. Vamos a pedir a los diáconos, por favor, que nos ayuden aquí a orar por mis hermanos que están pasando aquí. Póngase de rodillas, levante sus manos, clame la misericordia de Dios. Dios es un Dios que se complace en un corazón contrito y humillado. Dice el Señor: si se humilla mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos. Mis ojos estarán puestos en ese lugar, dijo el Señor, y mis oídos atentos a las oraciones de ellos. Dios mío, en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor. Hermano José González pide oración por Elías Antonio Rodríguez, que está en coma por una caída, Señor, en ese trabajo. Pero mi Dios, tú tienes poder, Señor. Por esta persona que de la calle mandó a pedir oración. Primeramente, sálvalo, Señor. Y pone la hambre de acercarte a la iglesia. En el nombre de Jesús. Por mi hermana Rosa Magallanes. Por esa corte que va a tener en este mes. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, por esta otra oración, estas peticiones que han traído, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo precioso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano que hoy ha pasado aquí a este altar, Dios mío. Yo creo firmemente, Señor, que tú tienes el poder. Tienes poder, Señor, para sanar. Tú tienes poder. Tú tienes poder. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi mano, Señor, creyendo firmemente, Señor, que tú obras milagros.
Tú obras milagro ahora en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Cristo. Cualquiera que sea la necesidad, Señor, la petición que mi hermano hoy pone aquí en este altar, Señor, tú la respondes. Tú respondes, mi Dios. Tú respondes, Padre mío, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Dios del cielo. Creemos que el Dios de gloria está obrando en este lugar, en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada hijo tuyo, Señor, que hoy ha pasado a este altar, Dios mío, gracias, gracias. Yo creo, Padre Santo, que tú vas a obrar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán, sanará, 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 sanará. Yo lo creo, Padre, gracias. Yo lo creo, Señor, en tu nombre pongo mi mano, creyendo, Dios, que tú obras en esta tarde, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, dile, Señor, yo recibo hoy, yo recibo, recibo el milagro, recibo el milagro, recibo el milagro por la fe. Señor, tú has prometido que tu palabra dice: clama, clama a mí, y Él nos va a responder. Jeremías, en el capítulo 17, dice: sáname, Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios mío, muchas gracias. Empieza a darle gracias a Dios con tus propias palabras por el milagro que Dios ha hecho. Señor, sánanos. Sánanos, Jesús. Tú puedes sanar la diabetes, Dios mío. Tú puedes crear un páncreas nuevo que produzca insulina en nosotros. Padre Santo, tú puedes sanar hígados. Puedes sanar, Señor, gastritis, cánceres. En el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Señor, tú puedes, Señor, si tú quieres, puedes, porque tú tienes todo el poder sobre la potestad del diablo. Señor, tú tienes el poder y la autoridad sobre el Satanás y los demonios y sobre toda enfermedad, Señor. Gracias, 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 aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo. Padre, pasa tu mano poderosa sobre cada enfermo y sánalo. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo creo que Dios ha sanado hoy. Yo creo que Dios obra en esta tarde. Gracias, Señor. Puede volver a su lugar mientras oramos para despedirnos de este lugar. Dios mío, gracias. Gracias por cada hermano presente en este lugar. Gracias porque este primer día de la semana nos diste el privilegio, Dios mío, de venir a tu casa para adorarte, traer ofrenda, recibir el consejo de tu palabra. Ahora, Señor, nos vamos a marchar de este lugar, pero queremos que tu gracia, que tu poder nos cubra y nos proteja, que tu Espíritu Santo nos guíe, que la luz de tu palabra alumbre nuestro caminar en este mundo oscuro, en este mundo de perversidad. Guíanos siempre, Señor. El que está enfermo, sánalo, y que mañana al despertar para empezar una semana de trabajo, Dios mío, pueda levantarte con una nueva fuerza, que se levante lleno de vigor, lleno de vida, en el nombre de Cristo te lo pido, Señor. Aquel amigo que vino quizás por primera vez, bendícelo. Aquel que vino, Señor, y no quiso reconciliar y no quiso aceptar a Jesús, dale fe para que pueda seguir viniendo al culto, Señor, y que pueda tomar esa decisión tan importante en la vida. Dios, llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre de Cristo hemos orado y la iglesia responde amén. Dios les bendiga. Nos despedimos de los que están vía internet. Dios les bendiga, hermanos. Adelante en Cristo Jesús. Hasta el miércoles. Bueno, mañana los jóvenes a las 7:30 están aquí, y también transmitimos el culto a los jóvenes. Dios les bendiga, hermanos. Adelante en Cristo el Señor. Gloria a Dios.
Se le solicita, hermano, que tengamos paciencia a la salida del parqueo. Los parqueos están llenos, caminan los niños. Con mucha precaución, hermano, no queremos ningún tipo de accidente.